Todos los miércoles en Paseo Colón, Sandra dicta clases de cocina. Sus alumnas no tienen que reservar y no tienen que pagar el mes por adelantado. Simplemente se aparecen, le entregan su recetario y se sientan atentas a ver todas las delicias que prepara Sandra. Prepara varias recetas el mismo día, no solamente su especialidad que son los dulces, sino también cosas muy ricas saladas. Vamos a empezar con el pan campesino, que es el que lo tostamos, pero que esté tostadito, pero que a la vez puedan poner su... que sea no tan duro como galleta. Pero si no tienes este campesino, puedes usar un baguette convencional, ¿no? La cosa es que lo tuestes y vamos a tomar un diente de ajo mientras que está calientito y de vuelta haces para que tenga saborcito a ajo, pero que no te pique. Porque si lo pones con demasiado ajo, te pica y ya no es agradable, ¿no? Tenemos el tomate que está pelado, picado, y le vamos a poner la aceituna. Y le vamos a poner el aceite de oliva, sal y pimienta. La brujeta de la trattoria, sí. Lo bueno de los ingredientes es que los puedes tener todos ya picaditos y del momento los mezclas con el aceite de oliva. Entonces, a cada pancito que está frotado con el ajo, le pones el tomatito con la aceituna. Entonces le ponemos un poquito más de aceite de oliva. Y esto lo vamos a tomar con una cava porque vamos también a maridar. Cuando ustedes invitan a su casa, esto lo sirven con un coctelito o con algo para tomar. Entonces acá Gilmer les va a servir con una cava. ¿Por qué? Porque el bocadito va perfecto con una cava como para empezar la noche o el almuerzo, porque el espumante te cae muy bien. Ya, entonces acá tenemos la primera bruschetta. Entre otras cosas, preparamos unas brusquetas que me quedé impresionada con lo fáciles y ricas que eran de preparar. Para la segunda brusqueta vamos a mezclar el tomatito este que les he dicho viva de colores. Lo vamos a mezclar en un bowl y le vamos a poner el tomate acá. El aceite de oliva, que es importantísimo para la brusqueta. Le vamos a poner un poquito de jugo de limón. Le vas a poner la cebollita y el ajo picadito. Le vamos a poner albahaquita. Pero si a ustedes no les gusta el queso de cabra, ponen solamente queso crema. Pero el queso de cabra, y hemos puesto un queso de cabra con ajonjolí. Lo ponemos así, miren, le ponemos así y luego le ponemos esta mezcla de los tomatitos encima. Y el toque se lo dan los piñones tostados, que le dan esa crocantez. Preparamos también una tarta de queso con tomates. La presentación, como todo lo que hace Sandra, estaba impecable y el sabor delicioso. Ahora vamos a hacer lo que se llama un tartar de mozzarella, que es un plato que a mí me fascina porque tiene todos los ingredientes mediterráneos que me encantan. Y sobre todo vamos a usar una berenjena, que es esta berenjena que cuando me fui en el famoso viaje a Sicilia, me traje las semillas y he plantado en Don Torcuato, que es amigo mío, Alfonso Roa, estas berenjenas, y son unas berenjenas lindas, que son unas berenjenas que cuando las comes, ahora les voy a regalar, Jessica, ¿te regalé o no? Las cortas en tajadas y las cocinas que parece fungi porcini, ¿no sabes la maravilla? Acá leyendo la receta, el mozzarella cortadito, chiquitito, tomates pelados, desemillados, picaditos, aceitunas verdes, negras, picaditas. Tenemos el apio, la albahaca, el zucchini también grillado, las puntitas de espárrago y la berenjena. Le ponen acá un rojito y ya con esto ya le terminan de dar el colorido, ¿ven? Ahí está. Y ahí tienen lo que se llama el tartar de mozzarella.